the grab. All right. In the corner, DRA. Kava with the overhead, another chain grab. What is this game? Counter, don't jump. Kava's trying to make DRA stay in the corner with the pressure. Nice kick. Nice. Kava, Lucci putting the pressure. Nice overhead by DRA. Oh, the heavy kick and teleport. But misses the combo. And now he gets out of the corner with a knee. Kava Lucci playing safe as always. DRA trying his best to catch up. But Kava takes the first round with a heavy punch. Last kick. First round. The hype is out of this world. Rai putting the pressure on Nash. But Nash staying strong with his medium punches and the flash kick to control the airspace. Okay, nice jump back fierce, jump back short. That's open, mixed combo. And now the mix up. Oh, the jump, anti-air, cross up. DRA is about to take the second round, and it is. It is. Okay. Both characters afraid of each other. Nice flash kick to stay out of it. Overhead. The tech. Ooh, flash. Got a block back low. Grabs in the corner. DRA. Making shit happen here. Nice anti-air. Kava staying strong in the corner. Will he be able to do it? Will Kava be able to make it to the first round? But he misses. Okay, nice combo by Kava. And then medium kick cross up. First round to Kava Lucci. Nice game, ladies and gentlemen. Kava, one round. Ponle un tapón ahí. Sí, por favor. DRA make it clear that he is strong. This game, it looks terrible for Kava. As DRA keeps putting pressure in the corner and takes the first round of the second game. Nice. I wonder if Kava has developed some technology to win this first 2-2. But he gets fucked by the heavy kick jump again. Kava de repente lo cruza y lo sorprende con un agarre. Pero Rey se para rápido. El agarre. Es la comunidad, manito. Rosas. Nosotros damos San Valentín, ¿no? Ok. Buena de Kava. ¿Qué fue eso ahí? ¡Ok! Kava se entiende a Rai con un mágico super. Dios mío, señores, pero eso no se había visto nunca. Yo pensaba que Rai Kava se iba a ir por adelante. Ahora está más point Kava, vámonos. Rai con la presión encima. Kava, tranquilo, porque sabe que está ganando. Le mete un flash kick rápidamente con Sony Boom, pero se cubre de ese rollo. Le mete un puño fuerte y flash. Ok. Flash a 3x Chele. Kava con la tranquilidad del ermitaño. No sale de sus cabales y conecta. Puño medio con flash kick. La flash kick aquí tan barata. Ok, the cross up. But he misses by jump. Antier, buena. El Neto, cállate la boca. Ok, contra el rodilla. Kava con el match point. Pero Rai lo sorprende con la rosa mágica. Tirando todo. Ay, el rollo de brillo. Pero Kava le mete un puño medio de antiel. Otro, ok.
¿Qué va a hacer Cava para ganar esa mayúscula? Vamos a ver, señores. Oh. Ray dice que no. Ray dice que no. ¡Dámele dos! El juego se empata 1-1, dame, caballero. ¿Qué pasa? Ahora, diablo, ambos jugadores tienen un round a su favor y van a tirar la última mano para decidir quién toma la delantera. ¿Cómo que no? ¡Cárate el selecho en screen, Metalí! ¡También! Bien, se queda con Nash. Caliente con Nash. Es la mejor decisión porque realmente ya él ahí tiene, por así decirlo, cierta delantera en el sentido de que ya por lo menos Wright está adaptado al juego de Nash. Cava puede abusar de eso, si se mueve bien. No necesariamente porque la batería tiene la ventaja. Pero Cava se mantiene con Nash y tienen la última mano del torneo. Y el juego está muy empatado por ahora. Ray poniendo presión lentamente, empujando a Cava para la esquina. Pero Cava se mantiene firme. Holding ground. Le mete dos puños medio con Flash. Empujándolo bastante. Otro dos puño medio con Flash de nuevo. Aquí la presión es muy buena de Cava. Y no lo mareó a Chepa. Cava tiene una ligera delantera. Pero todo puede pasar. Ya veremos qué uso le da a Cava a sus dos gemas rojas. Se desaparece y falla. Pero lo corta con puñito y Cava se encuentra en match point. Buena presión de parte de Nash, sacando a Ray de la esquina, desde este punto de vista bueno, pero mal a la vez porque le está haciendo daño, pero bueno, sigue el juego, Ray con los pussy, estaba tranquilo, nadie lo saca de su esfera, su tren de pelea, muy sólido el carácter, muy sólido, le mete un cross counter con el spinning back knuckle y un agarre, para que Peter se desaparece y le saca la mierda. Disculpen los términos, pero el high está grande aquí, hay dinero en el medio. Chain grab de parte de The Array. Pero Cava sucumbe ante los tigrajes de Ray. Ahora Ray tiene match point y 3 barras. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esa mano parecía de Cava. Pero Ray ahora ya con los brincos lo está volviendo loco porque se los días no le salen. Ok. Mala esa. Le corta la flash kick y lo apara con un brinco de pared de brillo. Estaba bien de la mano y jugó muy bien. Más de tierra, Luis Penny.
también.